llevan ya varias ediciones y la verdad que es una forma de fomentar el que siempre se ha considerado como el hermano pequeño de las artes escénicas. Y aquí estamos asistiendo, echándonos unas risas, he de reconocerlo, no solo yo, sino también todos los asistentes que estamos aquí en esta plaza de toros cubierta de Navalmoral. Echándonos unas risas, como decimos, con la actuación de Turtel Poltrona. Pita, pues, es parte de la actuación, ¿vale? Es parte de la actuación de este payaso, que es una eminencia en su género. Lleva casi 50 años de trayectoria recorriendo literalmente medio mundo, revolucionando el género, y además es uno de los cofundadores de la ONG, nada más y nada menos, Payasos Sin Fronteras. Y como veis, es la primera actuación, como decimos, de la edición de este festival No Solo Circo, que no solo va a estar en Albalán de la Mata, sino que también va a recabar en la localidad de Jarandilla de la Vera. Si os parece, bueno, vamos a dejar que Turtel actúe delante de estos niños, de estos mayores, y también para evitar estos ruidos de ambiente de la actuación, estamos con José. ¿Cómo, José? Vente para allá, vamos fuera. Es uno de los organizadores, es uno de los miembros de ASACO, entidad organizadora de este festival. Vamos para aquí. José, que le conoce más como Leche Fresca, venga, ahí. Ese es el saludo nuevo que nos hemos inventado aquí, esta nueva normalidad. José, mira, con esa nariz que no puede faltar a un payaso, por fin podemos decir que la cultura, bueno, aún con aforo limitado y con estas medidas de seguridad, todo el mundo que pasa por aquí hay que tomarse la temperatura, echarse este líquido alcohólico, como decimos, con estas limitaciones, pero la cultura vuelve, eso es una buena noticia. Hombre, claro, la cultura vuelve, por fin el No Solo Circo, novena edición ya, vuelve, y vuelve porque hay gente que está apostando por la cultura y porque hemos demostrado que la cultura es segura. Claro que sí. Esto de nuestro circo, cuéntanos qué es, porque bueno, ya vimos aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Estos son el Sbarlow, van a actuar ahora después de Turtel, y bueno, son unos artistas internacionales, como ves, muy, muy buenos malabaristas y payasos, ¿vale? Afincados en Barcelona, pero son del mundo, son del mundo. Muy bien, José Leche Fresca, muchísimas gracias, mucha suerte en esta novena edición. Aquí le vemos, se llaman los Barlow. Bueno, dicen que el nombre no es muy original, es la fusión entre Barcelona y Salou, que es donde están afincados estos tres miembros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremadura. Muchas gracias, un placer. Qué maravilla, poder por fin actuar, aunque sea con un público limitado, como decíamos, ¿verdad? Gracias al festival No Solo Circo y a toda su organización. Estamos encantados, la verdad, muchísimo. Cuéntanos, ¿qué no vais a hacer esta tarde al gran público? Un espectáculo a tres con Miner, Dani Patillas y Boni, titulado Setup. Un espectáculo de teatro circo para todos los públicos. Cuidado que nos estamos bombardeando. Cuidado, que el Miner no tiene ni idea, o sea. Un espectáculo que recomendamos abiertamente para reírse, para olvidarse de las mascarillas, de todo lo que nos está cayendo y pasarlo bien. Eso es lo principal, ¿verdad? Pasárselo bien, ¿verdad? Pero no te entiendo. De las mascarillas, olvidarse las mascarillas. Sabéis que aquí el que no se lo pasa bien es porque no quiere. Muchas gracias, chicos. Mucha mierda, como se suele decir. Así que ya sabéis, niños, niñas, señores, señoras, bienvenido al mayor espectáculo del mundo. Bueno, pues hay que olvidarse de la mascarilla riéndose, pero...